Hola a todos. Hay un stand que desde que llegué, desde el primer día, me llamó muchísimo la atención. Tenía gente, cuando queríamos grabar, les pedimos el favor que nos invitaran porque nos llamó muchísimo la atención el tipo de motocicletas que traen y se llama Royal Enfield. Estamos con José Marín. Es la persona encargada de este stand y la marca. Son motocicletas que me llamaron muchísimo la atención. Dentro de mi ignorancia pensé que era nueva la marca, pero resulta que estaba súper perdido. José, ¿cómo es esto de esta marca? Contanos un poco. Okay. Royal inicia su fabricación de motocicletas alrededor de 1901. De hecho, es la marca más antigua en fabricación de motos. Por ejemplo. Royal como fábrica arranca en 1894 fabricando bicicletas y motores. Ok. En 1901 es cuando ya ellos incursionan con el tema de la fabricación de motos. Oh, wow. La primera moto que fabricaron inclusive tenía 2.25 caballos de fuerza. O sea, la evolución se ha mantenido como un estilo retro, aunque tenemos esta blanca que me interesa saber qué es esta motocicleta blanca. Okay. ¿De Royal qué se siempre trata? Se ha caracterizado por sus motos clásicas. Ajá. Y el tema de Café Racer, que es una tendencia que está ya... Café Racer está ingresando ya. Okay. Que está teniendo auge en el mercado del tema de las motocicletas. Pero en el 2017, 2016, ellos inician con el proyecto de la Himalayan. ¿Himalayan? Sí. Es la única motocicleta que ha logrado entrar a la cordillera del Himalaya. Ajá. Para fabricar esta moto duraron 2 años con el proyecto. Ok. Hasta que lograron sacar la motocicleta que ves acá. Es un motor 412 centímetros cúbicos. Ok. Siempre manteniendo el concepto de Royal, de lo clásico, sin muy importante, sin dejar de lado el tema de la tecnología. Ok. Porque incorporamos inyección, muy importante. Incorporamos ABS, tanto adelante como atrás. Sí. Y el arranque electrónico. Oh, wow. Aunque vos, en todas nuestras motocicletas Royal, vas a ver que todas vienen con su patilla de arranque. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos llama un montón la atención, por ejemplo, además de esta, ¿verdad? Estos modelos. Mira, hay una como si fuera de la guerra aún, ¿verdad? Vieras que esa moto, la Classic 500... La que están viendo en estos momentos. La Classic 500 tiene su historia. Esa moto se hizo en 1934. De hecho, se fabricaron 800 motos para el ejército de la India. Oh, ok. Es un motor 500 centímetros cúbicos. Súper linda. Sí. Ellas vienen en un caballaje promedio de entre 25 y 32 caballos. Pero tienen un muy buen torque. Excelente. Entonces, de esta verde pasamos a esta roja. Muy importante el tema con la GT, la Continental. Ya ese es un concepto Café Racer. Eso es un motor 535 centímetros cúbicos. Ok. Muy importante. Ya sí hay ciertos cambios de la Classic 500 a la GT 535. Incorporamos frenos ya Brembo. Brembo. Okay. Con muy importante, con sus líneas en acero. Ok. No viene en hule la línea de freno. Disco flotante. Y suspensiones con precarga traseras Paioli, que es una marca muy reconocida. Aparte de sus cintas en aluminio Excel. No sé si me habías dicho, ¿esta producción es de qué país? Ok. ¿De Royal dónde proviene es, como eso? Te comentaba, Royal es una marca inglesa. Ah, actualmente okay. Se está fabricando en la India. Ah, ok. Pero con los más altos estándares de calidad. Súper bien. Un concepto retro que me encanta. Esta negra, mira, por ejemplo, esta colita que tiene atrás, me parece súper linda. Bueno, uno de los aspectos muy interesantes de nuestra marca es que tenemos las dos opciones. Si quieres andar la moto solo vos tranquilo, le pones la tapita y ya le cambias la forma a la moto porque la haces para un pasajero. Ah, entonces esta negra es igual que la roja. Exactamente. Pero si quieres andar acompañado, quitamos la tapita, el cobertor, y ya nos queda para dos plazas. Y le cambia la estética completamente le esa tapita, ¿verdad? Estética. Parece otra motocicleta siendo la misma, increíble. Correcto. Ok, ¿alguna otra motocicleta que querrás hacer referencia? Levantémonos y mostremos una que querés mostrar. La Classic 500, como les comentaba. Si vos ves por acá, esta es la Classic 500, como te comentaba, un motor 500 de 27 caballos. Y a la par tenemos la color negro. Exactamente son las dos motocicletas iguales. ¿Qué es lo que pasa? Igualmente,
si quieres andar solo con un pasajero, okay, con un par de tornillos quitamos el asiento y se queda solo para vos. Y ya ella cambia su estética totalmente, porque la vas a ver 100% clásica. Súper linda. O si no, si quieres andar acompañado, ves que vas a tener aquí el asiento la del acompañante. La sillita de cuero, costuritas beige muy lindas o chocolate, muy espectaculares. Oh, wow, increíble. Muy o sea, importante lo que les comentaba, el tema de los arranques mecánicos, que Royal siempre lo implementa en sus modelos. Mostremos acá uno que nos quiere mostrar acá con la patilla de encendido. Para no dejar de lado su estilo clásico, ¿verdad? El arranque mecánico. Pero tenemos eléctrico. Tenemos arranque electrónico. Ah, ok. Y siempre en todas nuestras motocicletas vas a encontrar el logo antiguo en el motor. Bueno, tienen pinta de tener su valor, ¿verdad? O sea, bien hechas, bien pensadas, retro, pero con todo lo actual. Exactamente. Ok. Y estamos hablando entonces, ¿se puede hablar de cuánto cuestan o lo dejamos para que los visiten? Arrancamos desde los $5,500. Ok. Una marca que te da 2 años de garantía, okay, o 20,000 kilómetros, lo que se cumpla primero. Que en el tema, en la línea de motocicletas, es una garantía muy, muy buena. Oye, un precio, yo pensé que valían mucho más. Oh, eso es una sorpresa. Ok. Expo Móvil se nos está agotando. Hoy es sábado, mañana termina Expo Móvil. Llegamos un poco tarde al stand, pero es que la verdad hemos estado un poco ocupados. ¿Qué sucede después de Expo Móvil? Bueno, pueden venir este sábado, pueden venir el domingo. Acá los están esperando, José los está esperando. Pero después de Expo Móvil, ¿dónde ubicamos? ¿Cuál es la página web? Muy importante, la página de nosotros es Royal Enfield Costa Rica. Perfecto. Nos puedes encontrar en Facebook también. Ok. Después estamos ubicados en el Paseo Colón, frente a Purdy Motor. ¿Sobre Paseo Colón? Sobre Paseo Colón, okay, o si no, a la par del restaurante Teriyaki. Ah, ya sé. Complicado. Estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche, jornada continua. Sábados de 9 a 1. ¿Financiamiento? Financiamientos con el Banco Nacional, con Scotiabank, con Davivienda. Tenemos promociones muy atractivas a tasa cero a 24 meses. Ya vamos a estar con el tema de los test drives para los clientes, para que se acerquen y prueben nuestras motocicletas. Ah, oh, súper bien. Hay una, como para que se hagan una idea, aquí tenemos una tremenda chaqueta, espectacular, ¿verdad? O sea, que también vende las chaquetas para las tenemos motocicletas las chaquetas con para seguridad. En moto, exactamente. Están bellísimas. Exactamente, con protección, muy importante. Los cascos, toda nuestra línea de cascos en fibra de carbón. Tienen que verlos, de verdad que nos llamó la atención. Había querido venir a este stand hacía rato. Esta mañana José nos permitió hacerlo, nos abrió las puertas de su stand. Así que muy agradecidos. Muy importante, te quería mostrar. Pues contame. Esta moto que vos ves acá, esa fue la primera Classic 500. Lo que te comentaba de las 800 motos que se le hicieron al ejército de la India, que es la verde que está allá. Es la verde, que es mi como militar, color ellos militar. Siempre mantienen un tema muy importante en Royal. No le vas a encontrar prácticamente nada plástico a la motocicleta. Ellos siguen manteniendo su estilo clásico y verás que todas nuestras motocicletas son importantes. Wow, son metal. La estructura, son muy estructuradas. Ok. Bueno, lo tenemos que dejar porque la verdad se nos agotó el tiempo, pero José, muchísimas gracias, de a verdad. A ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad y los esperamos en la agencia cuando gusten. Ya saben, frente a Paseo, Purdy Motor, Paseo Colón. Muchísimas gracias. Saludos a todos, nos vemos en el próximo stand.